Hola mis amigos pescadores, espero se la estén pasando bien el día de hoy. Día histórico, señores. Primer evento para el señor Bass Fishing Toyota Series. Es la liga de Major League Fishing. Apenita vamos a poner el bote. Hay más de 200 botes ahorita que van a pescar este torneo. La práctica estuvo un poquito como que media rarita. Traigo un plan que en realidad pues no es un plan tan grande. Tenemos tres áreas nada más y es una corrida muy larga que tengo que hacer. Nunca he hecho esa corrida. El clima está bueno, ya que no va a estar soplando mucho, así que creo que voy a poder darle por el lago principal, tal vez un poquito detrás de la línea de zacate o de hierba. Pero bueno, quédense conmigo, señores, deséenme mucha suerte. Traemos una línea de botes atrás de nosotros, una línea de botes enfrente de nosotros. Esto está loco, loco, loco. En realidad es un sueño que he querido hacer. Ha sido mi pasión esta de pescar lobinas, de hacer torneos. Y pues gracias a Dios tengo los apoyos de ustedes, el apoyo de mi esposa, el apoyo de Dios y asimismo de marcas de Skeeter y de Loose Striking. Todas las marcas, ustedes las conocen, han sido muy buenos conmigo y tengo todo el apoyo de ellos. Así que sí, señores, muchísimas gracias por todo. No voy a dejar que atropellen a David. No tengas miedo. Bueno, ya somos como tercero o cuarto en la línea. Ahorita vamos a entrar ya al agua, señores. Quédense con nosotros y nos vamos de pesca. ¡Boom! Estamos a 15 minutos que empiece el torneo, señores. Los nervios están un poquito por ahí. Gracias a Dios, mi co-angler de hoy, Steve, ya se los presento un ratito. Él conoce el lago muy bien, así que tuve mucha suerte. Ya me siento mucho mejor. Vamos a hacer una buena corrida hoy en la mañana. Vamos a seguir a Christian Greco, como lo hemos estado siguiendo toda la semana. Y le vamos a quitar los pescados de él. Así que quédese con nosotros, señores. Démosle. Se ve muy nervioso, Flynn. Se ve muy, muy nervioso. Míralo cómo está. I ain't nervous. Look at me. I'm chilling, son. Ya vienen los 90s. Good luck, man. Good luck. Tiene 50 años y tiene pescando este lago desde que era un joven, dice. Así que le voy a sacar las redes. Yo sé que va a sacar uno grandote ya pronto.
took my fluke. I let her eat it. They were doing that yesterday too. Just, I don't know how they can do that. Yeah. Primer pez para el viejo Steve. Muy buen. Gambler swim jig. Muy bueno, Steve. Get another one. That sounded good. Yeah. 1-8 here. I don't know if you heard that. She sounded really good. Alright, I'm giving up on this one. Whew. Bueno, aviso de media mañana, son las 9:58. Este día lo acortaron, vamos a estar pescando bien poco. How many hours we're gonna fish today? Like 5 probably? 6? Yeah, we got like 5 more left. Yeah, bien poco. Primera vez que pruebo algo y a seguir pescando. Muy, muy difícil. He tenido 2 mordidas nada más. Aquí Steven sacó una, o Steve sacó una hoy temprano. Nos movimos a una área nueva. Vamos. Aquí está la primera, señores. Por lo menos no me voy a ir a cero. Tenemos tiempo todavía. Vamos a darle. That 5-pounder? Similar stuff, man. Come on. Both of them are harmless at the moment. Acabamos de perder una buena, señores. Pero lo que estoy pescando, no hay otra manera de pescarlo más que arriesgando que vayas a perder lobinas. Once y media. Solo llevamos una. Sí, yo una, yo también. Vamos a ver si podemos completar algo aquí. Estamos de regreso donde empezamos. Tenemos unas cuantas horas para ver si ponemos algo junto. Démosle, señores. Yeah, baby. Yeah, baby. Good fish. You want to flip it? Right here, right here. Okay. Good job. Thank you, thank you, thank you. Good job, buddy. Good job. Whew, you scared me there for a second. Good job. Aquí están, pero no los puedo hacer reaccionar. Pero Steve, sí, literalmente están como pegándole al fluke. Y ahorita acaba, él lo acaba de, ya me moví, entonces él le tiró y sí reaccionó a su swim jig. I'm gonna have to buy some of those swim jigs from you, man. Hell yeah, brother. We should be getting bit on this area now. There you go. Big one. Oh, that's okay. Let's keep going. Yes, sir. Let's keep going. That's okay. You're all right. You're all right. Let's keep going. What do you mean? I go like this with it, the swim jig. Mm-hmm. And every time on the down of that pole is when I'm getting my bites. Hmm. Oh, that hurt my feelings. Alright, come on. There she is.
No, 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 no. Take your time. Don't she got me on the tree. She got me on the tree. Go. Yeah. Okay. He might keep 12 inches, right? Yes. I think he. We got a candidate. Ah, uno más, señores. Número dos para mí. Steven acaba de perder uno. Yeah, he's almost 15. All right, yeah. All right. Good job, buddy. Thank you. Wow. They're not happy. She got a problem with you. Yeah. Yes. Por favor. Go, yes. Show the camera. Oh. Número tres. Vamos. We got a little time. Un poquito tiempo tenemos más, señores. Número tres. Vamos, vamos. So it sucks that we gotta leave. Ya los tenemos que ir, señores. Muy loco. Nos quedan 15 minutos. Literalmente está a punto de sonarme la alarma. Les dije. That's my alarm. It's okay, we're good. We're doing good. Set another one for 10 more minutes or whatever. We're, you know, drop, leave it right at the hour and we should be beaching. Vamos, 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 por favor. Vamos. Y esto ha pasado aquí. Este lugar se ha encendido más que todo por las tardes. Donde fui hace rato, temprano, ahí la mordida estaba mejor. Nada más que la área es más pequeña. Ahí fue donde capturé la primera. Tuve como dos mordidas más. Pero el área es... Oh, no, 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 no. Muy pequeña. I think that was a stick. Vamos, vamos, por favor. Una más. Una grande. 4-pounder, come on. Y nos tenemos que ir ya. Nuestro chequeo no es hasta las 3 de la tarde. Y miren qué hora son, la 1:47. Literalmente tenemos que irnos a las 2 de la tarde si queremos llegar a tiempo. Una hora de camino hasta acá. Muy difícil, pero así es todos los inicios. Este es mi inicio como pescador semiprofesional. Así que hay que adaptarse, hay que aprender. Una corrida muy larga, casi alrededor de todo el lago, del lago Okeechobee. Igual nos cortaron una hora de torneo en este evento porque el agua del lago está muy alta y en el lock solo pueden pasar 16 botes a la misma vez. Así que no quieren estar pesando hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, y nos quitaron una hora de torneo. En vez de llegar a las 3 de la tarde como normalmente es, unos ya empezaron a llegar desde las 2 de la tarde. Gracias a Dios que a nosotros nos dieron un poquito más de tiempo. Esos que llegaron temprano o esos que llegaron a las 2 de la tarde, pues obviamente salieron más temprano. Fueron los primeros que salieron. Ah, vamos, vamos. Por favor. Come on. Sounds good to me. All right, I'm gonna power pole down here. I'm gonna put the net away. Good? Oh yeah! How was that, huh? Remember that for tomorrow, right? Yeah. Let's go! Vámonos! Tenemos un poquito de tiempo, así que paramos para pescar como unos 15 minutitos más. El lago no estaba tan mal como pensamos y tomamos la ruta corta, que es como de 35 minutos en vez de una hora. Así que eso nos dio como unos 20 minutitos ahorita. A ver si podemos sacar otra. Vamos a ver. Wow, se ve muy bonito acá. You ready?
sobreviviendo Okeechobee, señores. No saben qué contento estoy de que sobreviví este primer día. Sopló más o menos 17 millas por hora. Y no tomamos los canales de atrás, sino que nos venimos por en medio del lago. Nos fuimos por en medio del lago, no por en medio, sino que tomamos unos atajos, pero todavía el aire estaba increíble. Y bueno, muy contento con lo que traigo ahí. Vamos a ver. Obviamente no pude completar el límite, pero pues vamos a ver cómo nos va. Mi primer bolsa de aquí de Florida, mi primer bolsa de Okeechobee, mi primer bolsa de pescando torneos como capitán de bote. Muchas primeras experiencias para mí. Muy agradecido con Christian Greco, muy agradecido con Big Papi, Harry y también Flynn. Igual mi co-angler no me pudo tocar, un mejor co-angler. Él ha pescado toda su vida aquí en Okeechobee, así que excelente. Vamos al pesaje, señores. Quizá la primera para mí. This one shrink. Segunda. Tercera. Y eso es todo. Hubiera podido tener más, pero así estuvo la cosa. Ahora va el maestro. El maestro Steve. Mira. Show your face. Acaban de darle una esprayadita. One live well. Yeah. Thank you, girl. Yeah. Man, if you would have had that 4-pounder, but let's not talk about it. Perdió una muy buena. Yo también, pero bueno, ha sido lo que ha sido, a pesar se ha dicho. Juan Chacon, Loganville, Georgia Pro. How are you, Juan? Hey, how you doing? He's got a 3 bagging off for me right there, Juan. First time here. First time here, man. Beautiful down here. Got some catching up to do tomorrow. He can do it. 3 today, gonna weigh 6 pounds even. Bueno, después del pesaje, regresar los peces, se los llevan en este pantún, van y lo tiran bien adentro. Se aseguran de que se recuperen y que regresen al lago sanas y salvas. Así que tienen buen sistema, uno pesa, uno las tiene que mantener vivas todo, literalmente todo el día. Traeslas vivas, porque si las traes muertas, solo puedes traer una muerta, si no me equivoco, y te descuenta un buen peso. Así que uno tiene que asegurarse de estarlas cuidando todo el tiempo. Las pesa, después van de regreso al pantún con tremendos live wells. Ahí las recuperan y hoy en la tarde o en la noche van y las dejan de regreso en el lago, para que el otro mes o la otra semana, el otro fin de semana que haya otro torneo, pues estén más lobinas allá adentro. Buen día, sobrevivimos Okeechobee. Los que conocen este lago saben que literalmente es un mar. Para que este hubiera sido mi primer día, mi primer torneo, mi primera vez como capitán de bote, creo que nos fue bien. Gracias, muchas gracias a Steve. Steve me ayudó un montón. Vamos de regreso para el bote, poner el bote en la traila, irnos a descansar porque mañana hacemos esto otra vez, señores. Can't help it. Y buenos días. Segundo día del Toyota, señores. Nos estamos preparando. Son, ahorita les muestro esto, las 4:39 de la mañana. Tenemos como 15 minutos para salir, o menos, como 10 minutos para salir y empezar el segundo día. La meta de hoy, mínimo 18 libras. Eso sería excelente. 20 libras estaría mejor. Estoy hablando de 18 libras o 20 libras en 5 lobinas. Vamos a ver qué nos tiene preparado el lago Okeechobee. Las mismas condiciones que ayer, la misma ruta de ayer, las mismas áreas. La bolsa más grande de ayer fueron 24 libras. Y literalmente el muchacho, el señor que sacó las 24 libras, estuvo pescando todo el día como a 100 yardas de donde nosotros estamos. Así que definitivamente estamos en área correcta, nada más que no hemos figurado exactamente los señuelos y quizás las acciones correctas para sacar esos peces grandes. Definitivamente estamos rodeados de peces, así que vamos a ver, señores. Deseenos suerte y nos vamos. Las cherry y a la buena suerte.
is. Good luck to that, man. You too, buddy. Tight lines today. Go get him. Hoy somos número 99. Ayer éramos 98. Tenemos que salir como a las 7, 7:15 y tenemos que regresar a las 3 de la tarde. Vamos por ella, señores. Necesito 18 libras mínimo para tal vez poder hacer un cheque hoy o poder agarrar cheque. Vamos a ver. Ojalá, deseenos suerte. Came off. That's the price you're gonna pay today. That's the price you're gonna pay today. She felt really good too. Está bien. Yo sabía que hoy iba a perder peces, porque literalmente estamos pescando en medio de mucha basura. Estos son los Mark Lure prototipos. Vamos a ver si. Si podemos sacar otra. Primera de la mañana. Ahí está, miren, señores. Muy bonita. Yeah. Gracias, señor Jesús. Y señor Joshua. Mi co-angler. Primera, vamos por más. Let me check the live well. Bueno, algo que no les he contado es que justamente aquí donde saqué esta es en donde saqué la más grande de práctica, literalmente en esta punta. Y otra cosa que también no les he contado es que el bote que estaba acá hoy en la mañana, estábamos pescando al lado a lado hace rato, y ayer estuvo acá. Él va ganando el torneo con 24 libras y ayer estuvo literalmente en esta área todo el día. Y literalmente me estoy arriesgando como en práctica en tirar este fluke arriba de toda esta cobertura. Es un montón de palitos que están acá como en 2 pies de profundidad y me imagino que ahí están desovando las lobinas. Bueno, vamos por más. Ese fue uno más, señores. Y ahí vamos dos, muy pequeñito, pero ahí la llevamos. Hable despacio, por favor. Comprende, señor, qué bueno. Vamos por más.
nueva área. Job. We're figuring this thing out. This is what I had yesterday. I had three. Yeah. Like, is he targeting certain specific areas? Yeah, exactly. And el mock steak. Miren esto. Super lento. Por todo esto, trabajándolo súper lento, muy difícil, porque está lleno de monte y no le tengo ningún weak card, porque pues quieres engancharlas bien con el mock jack, súper apretado el drag, y tratar de sacarla lo más pronto posible y orar mucho. Gracias a Dios. Siguiente tiro, número 5, mi primer límite de Florida. Número 6, en el Mock Bay. Ahí está, señores, vamos a sacar a más pequeño. Gracias, señor, gracias, Joshua. Ahí está, pronto van a estar en el mercado estos. Y esto, lo bueno de esto es que tiene aquí justamente el centro de la gravedad, tiene un puntito ahí donde te deja ponerle o te marca para que le pongas ahí el anzuelo para que te quede justamente por en medio. Costillitas para que le puedas poner olor también si quieres. Hoy no se ocupa el olor. Good job, man. Put it here, baby. Maybe they have a girlfriend. Let me throw in there. Este ya no me ayuda. Se va de regreso. Solo me quedan 3 encos. Uno más. Ahí está. Al pesaje. Están haciendo esto un poquito complicado porque nos están haciendo que saquemos los botes y los volvamos a meter del otro lado en el Roland Martin Marina para irnos al pesaje, porque el lock ahorita solo están dejando pasar como 16 botes nada más a la vez, y si nos esperamos ahí son como una hora de espera para pasar por el lock. Y vamos a ir a pesar las que traigo, vamos a ver. Definitivamente un mejor día hoy, quizás no el resultado que estaba esperando, pero ahí la llevamos. Vamos aprendiendo, todos los días aprendemos. Yo estoy seguro que estaba en área correcta, nada más que pues la ejecución, o quizás investigar más o prepescar más, no sé, con más calma, o poner más cuidado a las señales que las lobinas nos dieron. Eso probablemente me costó este torneo, pero pues me voy con buenos puntos. Esta división son 3 torneos. Y pues al final se combinan los resultados de los 3 torneos para ver cómo uno queda en los puntos. Asimismo voy a pescar la división central, así que hay buenos chances para tener buenos resultados.
Pro out of Loganville, Georgia. 6 pounds on day one. Looks like a better day two. Good work, man. A little better. We got five today. Name of the game, bring five. He got them. 9 pounds, 10 ounces one, 15, 10 for your total. Thank you, buddy. Bueno, 9, 11, si no me equivoco. Total del torneo, 15 libras en los dos días. No, como le digo, no fue el resultado que quería, pero pues por lo menos Florida no me maltrató tanto. Me maltrató un poco, pero no tanto. Y pues nada, a regresar a las Lubinas a tomarme una foto y vamos a ir a felicitar a Cristian Greco porque sacó una mega bolsa, el viejo. Mega bolsa, ese man, loquísimo. Ahorita vamos a ir para que nos cuente. Está en séptimo lugar. What were you yesterday? 72nd. Pasó del lugar 72 al lugar 7 hoy. There you go. Pasó del lugar 77 al lugar 7 este mango. 72. Yeah, 72nd. How do you do it, bro? Please. Y también el Greco agarró Big Fish. De 8 libras con ¿cuántas onzas? 8 libras con 11 onzas. Este está loco, este Greco. ¿Wouldn't it be 12? 12, you say? 8, 12. Oh, 8, 12. Hasta me está corrigiendo el hijo de la guayaba. Bueno, good luck tomorrow. Él va a ir a trabajar mañana, se va a ir a pescar. Y pues esa es la diferencia de alguien que ha estado haciendo. You've been fishing the Tackle Warehouse 2 years, right? Mm-hmm. And how long you fish the Toyotas? 3 years. Y los Toyotas los pescó 3 años. Soy muy afortunado pues de tenerlos como amigos y de aprender de ellos. En realidad, este viaje he aprendido un montón de la pesca aquí en Florida. Y pues, no termino con Florida, no he terminado.